Vaya.
Ay, pobrecita. Parece que te hemos sobresaltado. Lo lamento. Soy Sonia. ¿Cómo te llamas? Sí, dinos. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy la hija de Rohan, rey de Hyrule. Zelda. ¿Qué situación más peculiar? Somos los fundadores del reino de Hyrule. Así que no debería existir ningún otro monarca. Pero no es posible. ¿Vos sois los reyes? ¿Ah? Yo me llamo Rauru y gobierno este reino. El rey Rauru y la reina Sonia. ¡Ah! ¡Imposible!
¡Oh!
Thank you.
Oh. Oh. ¡Claro! Este paisaje no me resulta familiar. Me encuentro en el pasado distante de las leyendas. Así que...
Esta es la era en que se fundó el reino de Hyrule. Estamos igual de sorprendidos, Zelda. Pero si al igual que Sonia puedes manipular el tiempo por medio de tu piedra secreta, creemos en tu palabra. ¿Acaso necesitas pruebas, Rauro? Yo la he creído desde el principio. De ella emanan tanto mi poder como tu poder de la luz. Y además, siento que nuestra sangre fluye por sus venas. Tienes razón. Bien, Zelda. Antes has dicho que deseas regresar a tu propia época lo más pronto posible. Así es. Algo horrible está sucediendo en mi presente. No sé cómo puedo conseguirlo, pero debo regresar. Ni siquiera alcanzo a comprender cómo he llegado hasta aquí. Querida Zelda, debemos mantener la calma. Regresarás al castillo con nosotros. Pero yo... Escucha, diremos que eres una pariente muy lejana. En cierto modo es la verdad. Así podrás cambiarte de ropa. Lo verás todo más claro, pasado un tiempo. Muchas gracias. Por cierto, Mineru quizás sepa cómo se puede viajar a través del tiempo. ¿Mineru, decís? Así es. Nadie conoce mejor que ella la civilización Zonan. Al igual que nosotros, porta una piedra secreta. También es mi hermana mayor.
Thank you.
Le he echado un vistazo rápido. Sin duda, esta tecnología proviene de otra época. Aunque quizás sea capaz de reparar la función de transporte. Quisiera hacer algún experimento. ¿Me la prestarías? Claro, toda tuya. Si puede resultarte útil. Que así sea entonces. ¿De veras crees en mi palabra? ¿En que vengo del futuro? Con total y absoluta certeza. ¿Existe algún modo de hacer que Zelda regrese a su propia época, hermana? Me imagino que fue la piedra secreta lo que te permitió viajar a través del tiempo. Las piedras son
Artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Mi poder permite que mi espíritu abandone mi cuerpo. En el caso de Rauru, su poder luminoso aniquila el mal. Y Sonia es capaz de controlar el tiempo. De ti emana no solo el poder de la luz, sino también el del tiempo. Pero tu piedra solo amplifica este último. ¡Qué curioso! En todo caso, la piedra solo potencia lo que ya existe. Es decir, eres tú quien debe saber controlar tu poder. Por tanto, si desconoces cómo usarlo para regresar a tu época... En las leyendas de las piedras se menciona un hechizo, la llamada draconificación. Quien engulla una piedra se convertirá en un dragón perenne y logrará la vida eterna. Es decir, al ser inmortal se podría viajar por el tiempo. ¿Insinúas que podríamos aprovecharnos del hechizo de algún modo? Así es. Con todo, la leyenda dice algo más. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Y por ese motivo es un hechizo prohibido. Creí que quizá pudiésemos seguir esta pista para averiguar cómo viajar por el tiempo. Pero de poco nos sirve si requiere un sacrificio así. Lo siento. Ojalá pudiese ayudar. Seguimos igual. ¿Sabes qué? Quizá puedas tratar de entender mejor tu poder. A lo mejor así descubres una nueva pista. ¿Y si dejas que Sonia te enseñe a utilizarlo? Vale.
Thank you.
Hyrule me pertenecerá muy pronto. ¡Aquí!
esos Mondora? ¿Y por qué nos atacan? Han acabado con todos. ¿Cómo es posible? Es inútil usar la fuerza bruta. Una piedra secreta de los Donnan. Interesante. Thank you.